Bueno, pues el gregario es un poco el, 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 el típico chaval que es, milita es, es un currelas precario, ya lo dice el nombre, ¿no? El gregario ocupa y precario, no tiene ni piso y tiene un trabajo bajo mínimos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gregario? Pues el gregario es un, es un chavalote que puede estar en nuestro barrio, podemos ser nosotros mismos militando en nuestro sindicato, milica, militando a nivel social, hablando con, con tu entorno, que son tus colegas que más o menos piensan como tú, porque en, en sí el gregario es un poco tú y tus colegas de barrio y tal, ¿no? ¿Eh? Y eso es lo que recoge el gregario, ¿no? Eh, un chaval, para mí normal, para otros, supongo, para los fachones, supongo que, que será un animal, ¿no? Un antisistema de estos, ¿no? Pero para mí es un chavalote sano y que con unas ideas muy claras y ojalá hubiera muchos chavales que que pensaran como el Gregario y tan implicados como el Gregario y sus colegas. Quizá mejor tiene un grado más de de implicación ...a nivel de lucha social o lucha sindical y tal, ¿no? Pero claro, estamos, estamos hablando de un personaje... ...que sale en un periódico de un sindicato, ¿no? Entonces esa implicación sindical, laboral, obrera y tal... ...la tiene que tener, ¿no? ¿Sabes? Pues genéticamente lo veo así, ¿no? Entonces lo que eh, el gregario... Eh, ...yo creo que sí, que se identifica perfectamente... ...con cualquier chaval, ¿no? De hoy en día... Un chaval con inquietudes, un chaval eh, listo, inteligente, que intenta buscarse la vida, buscar la conexión con gente como él. Eh, eso es lo positivo que hay que sacar del gregario. ¿no? Que por eso el, eh, precario, o sea, una persona normal y es precaria. ¿no? O sea, ahí está ¿no? el tema, ¿no? eh, lo que implica ser las dos cosas a la vez, ¿no? Un tío normal, pero a la vez precario, ¿no? Entonces para no ser precario en esta sociedad que hay que ser, ¿no? Es la quizá la, a lo mejor la pregunta de, del nombre del personaje, ¿no? Para no ser precario que hay que ser, ¿No? ¿Eh? Yo tengo elegido el turno de tarde en el curro, ¿no? Que trabajo de dos a diez... en una multinacional de, del automóvil, ¿no? ¿Eh? Con todo lo que eso conlleva eh, eh, y bueno eh, Muchísimas veces lo que hago es que, como me llevo cosas en la cabeza al curro de, del cómic o de ilustraciones y tal, algún cartel o lo que sea, pues lo que hago es que eh, estoy en automático pensando constantemente en esto ¿no? y mirando la hora en el trabajo para terminar y poner, llegar a casa y, y ponerme a plasmar todo lo que pienso, ¿no? incluso. Eh, ahí hay un, una mesita donde se apuntan lo, eh, las medidas de las piezas y las chorradas estas de los alemanes, ¿sabes? Y, y ahí me pongo ahí de esquinilla con mi, con mi hojita a escribir guiones ¿no? del gregario y de, y de mis historias, ¿no? que bueno, y mi, mis compañeros me cubren incluso, incluso ¿no? <laughs> ¿sabes? Es curioso. Bueno, realmente el libro en sí lo que recoge son seis años y pico de trabajo, de mes a mes, en el, en el periódico estatal de la CGT, que es el Rojo y Negro. Y lo que, en fin, lo que hace es eso, ¿no? recoger ese, ese trabajo. ¿no? Yo no es el primer cómic que me publican. ¿no? El Temeo ya me publicó también en su día un, un libro de 64 páginas. Que hice que, eh, como era algo especial también para mí, pues lo que hice fue hacer una historia completa, un poco autobiográfica y tal, un poco gamberra, y recogía un poco mis vivencias de juventud con mis amigotes, ¿no? Cuando nos íbamos de acampada y tal, eh, todo lo que conlleva irse a la acampada con los amigos, con, con una edad muy joven, ¿no? Y también tengo otros, dos, otros tres comis editados por, por Ediciones El Pregonero. Eh, esos eran más cortitos de 32 páginas cada uno pero en sí este es el más gordo ¿no? que me han publicado ¿no? que es de 80 páginas y recoge pues como ya digo no el personaje que voy haciendo mes a mes en el periódico de la cgt de estatal del rojo y negro que es el gregario con esto del cómic bueno empecé muy joven la verdad con 17 años ya empecé a publicar en, en el Sicomoco era un suplemento de la revista Macokie, ¿no? Que, la gran Macokie, ¿no? Ahí ya empecé con 17 años y a partir de ahí pues, empecé a publicar en, en muchos medios, ¿no? sobre todo medios alternativos, ¿no? desde El Resiste de Vitoria hasta El Temeo, el gran Temeo que todavía perdura, y hoy en día en El Amaníaco incluso, ¿no? eh, con gente que, que antes era de Mr. Brain, El Jueves, etc. Eh, ¿Por qué me dedico a esto? Bueno, pues lo llevo, supongo que es algo innato. Uno nace con esta facilidad de dibujar y de imaginar cosas y de, de saber plasmarla, ¿no? Pero es un trabajo del día a día de, de trabajar muchísimo, muchas horas, dedicarte a dibujar y al final pues llegas a todo esto, ¿no? Eh, Dibujar al final se convierte en una necesidad, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Muchas gracias.